Thank you Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es otra noticia sobre el mundo de Pokémon, especialmente sobre Pokémon Sol, Pokémon Luna, Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Ya sabéis que este año, por así decirlo, es un año legendario en Pokémon y realmente, bueno, pues ya hemos pasado de mes y qué pasa si pasamos de mes, ¿no? Pues que tenemos otro legendario más, como he dicho, para Pokémon Sol, Pokémon Luna, Ultra Sol y Ultra Luna, ¿vale? Es decir, la región de Alola, la séptima generación. Y como ya sabéis, como estamos en marzo, pues ahora tenemos directamente, ya los tenemos, estamos ya preparando para recibir a los dos nuevos legendarios. Tenemos a Regigigas y a Geatran en, en nuestro propio juego. Ya sabéis, como parte del año del Pokémon legendario, en marzo es el turno de la distribución de Regigigas y Geatran. El sitio oficial de Pokémon en Youtube pues ya nos ha publicado un vídeo donde eh, su era Heki Morimoto... Y Kazumasa Iwau y Sugerio Mori Creo que eran así <laughs> Discuten directamente sobre, el, sobre Discuten por así decirlo eh, Respecto a estas habilidades de este par de legendarios Lo más importante de todos es que eh, Vamos a empezar con regi, Regigigas Y es que en Pokémon Sol eh, con, eh, se encontrará al nivel 60 eh, La habilidad será Inicio Lento Y conocerá los movimientos de Cabezazo Zen Desquite, Puño Mareo y Rayo Confuso Mientras que Pokémon Ultra Sol estará a nivel 100, por supuesto con la misma habilidad de inicio lento, equipado con una chapa dorada y conocerá los movimientos de agarrón, puño drenaje, cabezazo zen y cuerpo pesado. Lo más importante de todo es que para Pokémon Sol o Pokémon Ultra Sol tenemos a Regigigas y si tenéis Pokémon Luna, Pokémon Ultra Luna obtendremos a Geatran. Luego, como he dicho, Pokémon Luna, eh, Geatran se encontrará en el nivel 60, igual que anteriormente el Regigigas para Pokémon Sol pero la habilidad será absorber fuego y contendrá los movimientos de triturar, cara susto, humareda y giro fuego. Mientras que Pokémon Ultra Luna, por supuesto, estará en nivel 100. La habilidad será la misma, absorbe fuego, y estará equipado con la chapa dorada y eh, conocerá los movimientos de lluvia ígnea, eh, lluvia onda ígnea, tierra viva y foco resplandor, si no me recuerdo mal. Lo más importante de todo esto es que me, eh, la distribución, ¿no? por así decirlo, de estos legendarios será... Ya directamente ya está completamente operativo, pero como ya sabéis, estamos a 5 de marzo, al lunes, y directamente, creo que estamos a 5, sí, creo que estamos a 5, y directamente, pues directamente la distribución empieza desde el 1 de marzo hasta el 24 de marzo del 2018, tenemos, tenemos 24 días para así decirlo. Ya sabéis que allí en Norteamérica es a través de un código especial que será enviado a los suscriptores del boletín de noticias de Pokémon Trainer Club. Eh, por así decirlo, el club de entrenadores de Pokémon, pero allí en Norteamérica, ¿no? Si os habéis registrado ya o no Eso sí, eh, para poder recibir este código, para conseguir estos legendarios Os tenéis que haber registrado ya antes del 1 de marzo Para poder recibir ese código durante los meses de marzo y poder canjearlo es una pena, no para así decirlo, que en Norteamérica esta vez os lo van a mandar por un correo. Así que si no estáis en el club de entrenadores Pokémon, cread una cuenta para los próximos legendarios que envíen, por así decirlo, por un boletín de noticias o una newsletter, como se llaman ahora, para que directamente podáis tener esos códigos, no para así decirlo, eh, que los mandan directamente a vuestro email y los canjeáis sin ningún problema y, si, y así no los perdéis. Y luego en Europa, como he dicho, y como ya sabéis, es por la Nintendo Network, ya sabéis, a través del Regalo Misterioso, sin la necesidad de ningún código vale es decir directamente os conectéis a la nintendo network y directamente lo podréis eh, eh, descargar vale para que así lo sepáis entonces el para nintendo network directamente no tendremos que conectarnos ir directamente a un game una, a una tienda participativa para así llamarlo conectarnos a la al por así decirlo a la zona wifi para así decirlo de, de la tienda y conectarnos y directamente meternos en la Nintendo Network en el punto Wi-Fi todas esas cosas y directamente pues solo tendremos uno por consola en esta vez como es por regalo misterioso sin necesidad de ningún código directamente podremos obtener estos dos Pokémon si, bueno, si tenéis la si tenéis la oportunidad de tener Pokémon Sol o Pokémon Luna pues directamente tendréis la si tenéis dos diferentes os conectáis por regalo misterioso en esta fecha del 1 al 24 de marzo del 2018 y podréis tener pues en un número de gigas y otro el Geatran. Así que no me quiero alargar nada más, espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre Pokémon Sol, Pokémon Luna, Ultra Sol y Ultra Luna, que a vez se va alargando más. Y bueno, espero que al menos podéis conseguir estos dos... Eh... Los de Norteamérica, si no, eh, no sois, de, por así decirlo, del club de nadadores Pokémon, no podéis recibirlo, pero bueno, no os preocupéis que en no hay Menos podréis recibir otro fantástico Pokémon al próximo mes, que pues, como marzo tampoco es que tenga muy... Bueno, sí que tiene 31 días, pero no, no pasa nada, ¿no? Se pasan muy rápido, como estáis viendo, ya estamos a 5 de marzo, así que no os preocupéis que en no hay Menos tendremos más Pokémon legendarios. Y como he dicho en Europa pues, tendremos la opción de regalo misterioso sin necesidad de ir a ninguna tienda especial ni nada de tener que ir a descargarlos directamente, ¿no? Así que nada más espero que os haya gustado, no os perdáis y no perdáis esta oportunidad de tener legendarios, que sigáis disfrutando este pedazo de saga y esta séptima generación y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.